Bueno, primer jo faré la introducció en català, després per la gent que ve de fora de Catalunya, doncs ho farem en castellà, per coincidir amb ells, tot i que la meva llengua vehicular de la feina és l'anglès. Però bueno, farem així. Gràcies al comitè organitzador, gràcies al Col·legi d'Advocats Penal Internacional per la seva amabilitat. I bueno, en tot cas, començo sense més prolegòmens amb la meva presentació. A ver, hasta ahora hemos hablado de drones, hemos hablado del potencial, hemos hablado de cómo está considerado incluso por la normativa y por la jurisprudencia. Tenemos que ver también, en su caso, en futuras ponencias, cómo casa con el tema de seguridad aérea que me apuntaba también un compañero. El Real Decreto 1036 del 2017 necesita más desarrollo. Protocolos policiales necesitan normativas internas, porque uno de mis alumnos es policía local y es que necesitan normativas y circulares internas para ver hasta dónde y hasta dónde no pueden llegar. Entonces, tema drones. Aeronaves es el nombre. Aeronaves, drones, pues es el término coloquial, zángano en inglés. El drone es el zángano, no estoy. Entonces son aeronaves y ya no son juguetes, son aeronaves y juguetes según el Real Decreto. Entonces, artículo 2 y 3 del Real Decreto del 1036 del 2017, ahí encontraréis todo lo que se aplica y lo que no se aplica. Pero bueno, en todo caso yo voy a hablar de lo que obtenemos. ¿Qué obtenemos? ¿Y hasta dónde podemos llegar con lo que obtenemos? Esto es el resumen básico. Entonces, podemos, mediante el dron, obtener pues tanto imágenes, pero también podemos utilizar la tecnología del remote sensing o teledetección. ¿Estáis familiarizados con la tecnología del remote sensing o teledetección? ¿Quién no lo está? No. Bueno, intentaré hacerlo lo más asequible y hasta donde yo pueda posible. Entonces, el drone y el satélite. El satélite es el hermano mayor del drone, por decirlo de alguna manera. Y por debajo del drone tenemos los sensores ad hoc, los sensores in situ, situados en el sitio donde interesa, para captar la información. Entonces, tema satélites. Los satélites orbitan alrededor de a una altitud de 892 kilómetros de altitud por encima del nivel del mar. Los drones, según normativa, hasta 120 pies. Entonces, los sensores in situ, como el tema marino, captan en la superficie, el nivel del mar, la información. Entonces, ¿qué información podemos obtener? Entonces, a ver si voy bien. Vale, tema de dispositivos. Tenemos también globos aerostáticos. Entonces podemos obtener fotografía y podemos obtener datos e imágenes captados mediante remote sensing. Fotografía, pues todos conocemos lo que es una fotografía, una imagen, no voy a entrar en ello. El tema remote sensing. ¿Qué es el remote sensing y por qué es importante? El remote sensing es que mediante ondas electromagnéticas desde un satélite podemos captar información, datos emitidos refractados o enviados desde el satélite que, por decirlo de alguna manera coloquial, rebotan con la superficie terrestre en el sector donde nos interesa y entonces el satélite, como orbita alrededor del planeta Tierra, a esta altitud, los de remote sensing, hay otros que orbitan a 20.000 kilómetros incluso. Entonces, hace una técnica de sweeping, de mapeo. Y entonces, esta información son datos, no son imágenes. Estos datos, entonces, tienen que ser tratados por plantas y por toda una estructura industrial que hay detrás de esta captación de datos para poder tener una traducción en algo. Este algo es la imagen. Esta imagen es utilizada por la Corte Criminal Internacional, el ICC, como prueba para los procedimientos contra pues las personas que han sido pues acusadas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial de lo que es la aplicabilidad de esto es inmenso, es enorme, no lo acabamos. Entonces podemos obtener pruebas que nos interese, desde violaciones de derechos, por ejemplo, a nivel civil. Podemos obtener pruebas de violaciones de derechos, por ejemplo, a nivel medioambiental, infracción de la normativa medioambiental. Entonces, todo esto podemos destinarlo a la defensa de los intereses como letrados o a la investigación de actuaciones que nos interese. Lo que ocurre es que hay unos derechos que se ponen en contradicción porque podemos, al mismo tiempo que defender unos derechos, podemos vulnerar otros.
¿De acuerdo? Entonces, el tema medioambiental, ¿por qué es tan importante? Primero, en primer lugar, porque desde el ICC, desde la International Criminal Court, ya se ha hablado de incluirlo como un delito, un crimen contra la humanidad. Entonces, con el tema medioambiental, ¿qué ocurre? Hay unos acuerdos de París, un aumento de temperatura y unos protocolos que los estados no pueden superar, y hay unas estadísticas que son preocupantes, como es las partículas por millón de dióxido de carbono que están en la atmósfera. Entonces, tenemos, por ejemplo, directivas cuyo plazo acaba el 2020 y el 2021, como el Marine Strategy Framework Directive, que es la directiva de planificación marina, y la directiva que establece un marco de protección del medio marino para llegar a lo que se llama el Good Environmental Status. Todo esto es tan importante que, si bien no llega a la categoría de crimen de guerra, sí llega a la categoría de responsabilidad de la Administración en caso de que no se haga antes del 2020-2021. Esto es una opinión personal. Pero claro, los estados están obligados a implementar las directivas europeas, con lo cual, si no se hace a tiempo y de forma efectiva, tenemos un problema. Entonces, ¿cuáles son los datos? Pues, por ejemplo, ¿por qué me preocupa como conservacionista este tema? Pues porque el 25% de las especies de mamíferos marinos están en riesgo de extinción, y el 40% de las especies de mamíferos marinos no están traceadas, digamos, mediante sistemas de navegación, que es otro sistema. Tenemos telecomunicación, navegación, remote sensing o teledetección, que se llama también. Entonces, tipos de pruebas. Como ya voy hablando, también pasaré rápido los slides para intentar respetar el sistema de tiempos y protocolos de mi compañero. Entonces, el tema de pruebas. ¿Qué pruebas podemos obtener? Fotografía tradicional, la del revelado, la que todos conocemos. Fotografía digital y luego el Remote Sensing Data and Imagery, que es la imagen y datos satelitales, cuya resolución es hasta donde yo tengo conocimiento es de 0,41 metros, con lo cual eso significa que desde 892 kilómetros podemos captar lo que es 50 decímetros. El potencial es abrumador, es alucinante todo esto. ¿Por qué? Por el detalle de la información que podemos captar. Y por otra cosa, porque el dron, si solo sube hasta 120 pies, no hablaré de los drones militares como el Predator, etcétera, etcétera, cuyas características y todo el tema militar siempre va 20 años por delante de lo que es la técnica que nosotros conocemos. Eso no lo haré. Pero si el dron llega hasta 120 pies, los usos civiles, en este caso, el límite de la normativa en la Unión Europea, ¿qué ocurre? Hay una limitación del principio de soberanía estatal. Es decir, yo no puedo con un dron ir al país, o sea, sin un criterio de uniformidad europeo a nivel estándar, yo no puedo ir al país vecino, a Francia, Italia, no puedo ir a Andorra y no puedo ir a por ejemplo, a Alemania con un dron pues español y empezar a hacer una serie de fotografías, una serie de mapeo, sin que no tengamos un problema pues a nivel pues diplomático, por decirlo de alguna manera, o de responsabilidad. ¿Qué ocurre? La línea Karman, el Karman Line, que es una línea que establece la diferencia entre espacio aéreo y espacio exterior. El Karman Line, a partir de 100 kilómetros por encima del nivel terrestre, estamos en el espacio exterior. ¿Qué significa? Que entramos en terra communis, como se dice en latín. En latín es tierra de todos, con lo cual el principio de soberanía no existe. Entonces, para la defensa de los crímenes, no, la defensa no, para la condena de los crímenes que sean cometidos contra la humanidad o crímenes de guerra, la prueba satelital no solo es importante, es que es esencial. Esencial. Lo que ocurre es que el nivel de la técnica actual, podemos hablar no solamente de proposición de prueba, de validez de prueba satelital, sino es que hay hasta ahora un nivel de contradicción tecnológico de prueba satelital que es enorme. Por ejemplo, en el año 2017 podemos ver que Rusia utilizaba los medios de utilizaba los medios de comunicación para desviar la atención sobre un hecho mediante una bomba con paracaídas en Siria. Ahora lo miraré después. En un informe del Foro de Justicia Criminal Internacional, había lanzado una bomba con paracaídas y hubo una serie de víctimas. Creo que fueron niños, 22 niños. Lo miraré luego con más atención, porque lo tengo en una de las ponencias, estoy hablando de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Al lanzarlo con paracaídas, no hubo colisión con el tejado del edificio, no hubo choque con el suelo, con lo cual no hubo nada que ver, observar desde el aire. Pero sí, al ser una bomba, supongo, de tipo refractario, la explosión que fue horizontal. Con lo cual, el daño fue
igual o más que hubiese provocado una bomba lanzada desde el aire, con lo cual los satélites no pudieron hacer nada. Lo que ocurre es que hubo un periodista que lo destapó todo esto mediante un estudio profundo del tema. Con lo cual, si tenemos que hablar de validez de pruebas obtenidas mediante un dron, también podemos hablar de contradicción mediante usos tecnológicos. Entonces, hay una resolución de Naciones Unidas del año 65, el tema de drones y el tema de satélites no es nuevo, desde el año 65 se está hablando de remote sensing. Hay una resolución que como resolución no tiene fuerza vinculante, que establece que el remote sensing son aquellas técnicas que, como habla, como dice la palabra, sensing of the Earth's surface, hace un mapeo de la superficie de la Tierra desde el espacio para utilizar las propiedades de las ondas electromagnéticas. Y es lo que he hecho referencia antes. Estas ondas pueden ser emitidas, reflexadas o difractadas por los objetos a los cuales interesa, pues, obtener algún tipo de dato, de información al respecto. Para, en este caso, hace referencia esta resolución de las Naciones Unidas al tema medioambiental y a un principio de colaboración entre Estados. Nada tenía que prever a nivel de protección o obtención de pruebas para la defensa de los de todas aquellas, ¿cómo se dice?, para la acusación de todas aquellas actuaciones que iban dirigidas a vulnerar los derechos humanos y actuaciones como crímenes de guerra y todo esto que merecen la máxima censura, obviamente. Lo que ocurre es que en el juicio Bemba, que el compañero ha hecho referencia, ya se empiezan a utilizar las imágenes satelitales como prueba y se aceptan. Entonces, evidencias, evidence en inglés, perdón, significa prueba. Tipos de prueba que obtendríamos mediante, ahora voy al remote sensing, no a la imagen porque ya sabemos lo que es una imagen. Entonces, tipos de prueba mediante remote sensing. Primary data, datos primarios, ¿qué significa? Es el dato captado mediante remote sensing, la emisión de ondas electromagnéticas. ¿Qué son? Son matrix y códigos binarios, son datos, hechos. Entonces, no tiene valor de protección a nivel de propiedad intelectual en tanto que hechos. Entonces, estos datos, que son información pura, tienen que ser de alguna manera tratados, y entonces viene el término datos procesados. Esto habla del principio 1 de la resolución del año 65 de las Naciones Unidas en materia de teledetección. Entonces, el término datos procesados, process data, habla de los productos, el producto resultado, que es el resultado del tratamiento de estos datos primarios. Estos datos, ¿qué ocurre? Serán utilizables por las estaciones de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos son automatizados, no los hace ninguna persona, con lo cual no tenemos posibilidad de hablar de una obra, de una imagen, son como máximo base de datos cuando están agrupados. Entonces, cuando hay una estación de tratamiento, hablamos de información analizada. Es decir, cuando ya hay una intervención del humano, es decir, el antiguo revelado de la cámara, pues entonces ya tenemos lo que es la imagen en sí, en función de lo que nos interese obtener. Entonces, ¿qué tenemos que nos interesa de esta regulación? Tenemos la operatividad de los sistemas de remote sensing, que también lo podemos utilizar tanto para obtener como para oponernos a una prueba, falseándola. Entonces, hay que especializarse en este tema. La operatividad, ¿cómo se dice? La captación de los datos. Podemos decir que hay datos que están captados y otros datos que no, con lo cual, si no están captados, tenemos otro medio de oposición a la prueba. Actividades de procesamiento, interpretación y diseminación de los datos. Hablábamos antes del hackeo de drones que están operando, con lo cual, si esta información es alterada, no tenemos prueba válida. Entonces, en Estados Unidos hay lo que se llama el flight test. El flight test es una técnica que no hace referencia más a toda aquella técnica, científica, universalmente aceptada por los tribunales. Es decir, nos vamos a la casuística consuetudinaria, pero bueno, por algo tenemos que empezar a nivel tecnológico. La Corte Criminal Internacional hace referencia a medios tecnológicos comúnmente aceptados para poder ser admitidos como prueba, el caso del Bemba Trial y otros que voy a hacer referencia. Sigo. Normativa española. ¿Qué tenemos? Ley de enjuiciamiento civil. Están admitidas las imágenes captadas por satélite en el artículo 299. A él me remito. No voy a decir mucho más porque sí que las son admitidas como prueba, tanto a nivel público, si están firmados por una institución como el Cartográfico de Cataluña, a nivel privado, siempre que vengan refrendado por un técnico, por un perito a este nivel.
Entonces, si tenemos, ¿cómo se dice?, ratificación pericial, la prueba es válida. Si tenemos la presentación de la prueba tal cual en el juzgado, el juez no va a poder interpretarlo porque o no sabrá o no podrá porque no estará ratificada en el acto de juicio oral. Podemos proponerlo como prueba, pero si luego no se practica, mal vamos. Entonces, tema de la admisión, artículo 299, al cual he hecho referencia. Jurisprudencia administrativa sobre imágenes satelitales. Existe un recurso de apelación del año 2002, que está aquí arriba, hace referencia a la admisión de pruebas Landsat, que hace referencia a que esta prueba tiene que ser utilizada conjuntamente con el resto de pruebas aportadas, con lo cual le da el mismo valor probatorio. Otra sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, mayo, del 30 de mayo, que fue un número de apelación 2008, considera la prueba captada por el satélite Landsat de Remote Sensing como válido, siempre que haya sido ratificada por la persona que ha emitido el informe al respecto. Por ejemplo, más claro aún, tema marino. ¿Qué tenemos? Satélites de teleobservación que captan el estado de las aguas, salinidad, bioquímica, temperatura, corrientes marinas. Si no tenemos un informe de un biólogo marino que dice que allí hay un delito ecológico y esta petrolera está dañando el agua y este agua está en este estado, no podemos hacer nada en un juzgado. Tenemos que contar con la intervención y la colaboración de un perito que haga referencia a una prueba válida y veraz. European Court of Justice, la Corte Europea. Hace referencia al año 2007 a la admisión de la prueba satelital en un caso de la protección de la biodiversidad marina en un estuario, con lo cual la imagen satelital se admite. Con lo cual, si la imagen satelital se admite de un objeto orbital a 892 kilómetros, ¿cómo no se va a admitir una imagen captada por un dron? El dron también a nivel admite la telemetría, admite el remote sensing, admite medios tecnológicos que aglutinan tanto sistemas pues, de fotografía digital como de datos captados por ondas electromagnéticas. Continúo a lo que ya interesa al tema del ICC. Reglas procesales. Entonces, la regla 63 de la sección 21 del capítulo 4 de las reglas de procedimiento en la Corte Criminal Internacional. Sí se admite la prueba captada, sí efectivamente se admite la prueba captada mediante satélite, siempre que pues, dé validez e ilustre a la resolución del caso y al tema probatorio. Caso 1, hay muchos casos. Caso 1, la región de Abyei. La imagen satelital ayudó para probar y demostrar la muerte de 211 civiles en el Sudán del Sur. Porque un señor llamado, entre comillas, llamado Hussein, pues está pendiente de resolución el caso en cuestión, porque claro, como no puede ser juzgado si no existe la presencia física de la persona que susceptiblemente ha cometido estos crímenes, pero bueno, yo dudo que una persona pues como el señor Hussein, no voy a difamar contra él, porque hasta que no caiga sentencia no vamos a saber si ocurre o si no, si es culpable o no es culpable, pero bueno, obviamente un criminal de guerra, cuando ya hay sentencia, poco respeto me merece. Está acusado de 7 crímenes contra la humanidad, el artículo 7, de persecución, asesinato, violación, actos inhumanos, y luego 6 crímenes de guerra. A fecha de hoy, como no se le ha encontrado, el tema está pues parado. Entonces, caso número 2, del año 2011, fecha 16 de mayo del 2011, la situación en Libia. Pues lo mismo, tenemos un caso que está parado, que solo tenemos un pre-trial, que tenemos simplemente una valoración preliminar de lo que es hasta donde tenemos, pero la imagen satelital sí que se admite como prueba. ¿Qué ocurre en zonas como Sudán del Sur, donde las tropas de las Naciones Unidas no pueden llegar tal cual? ¿Por qué? Porque hay una oposición militar en contra, lo que no ocurre en la Europa occidental que conocemos, donde tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden llegar y comprobar y hacer la verificación pues, de una zona donde puede estar afectada por unos actos criminales, pero no habrá una fuerza de oposición con ametralladoras. Pero sí ocurre en Sudán del Sur, donde son zonas donde hay crímenes de guerra que se está cometiendo. Con lo cual, si las Naciones Unidas no pueden llegar, ¿dónde llega? ¿O quién llega? ¿O qué llega? La tecnología satelital. ¿Por qué? El principio de soberanía se rompe. Con lo cual, el Estado no puede alegar, en principio, que se está vulnerando su derecho a la soberanía y se está violando su principio de territorialidad para obtener una prueba de forma ilegítima. ¿Qué ocurre? Con el dron, sí. Entonces, por eso digo que el satélite es el hermano mayor del dron. Lo que pasa es que el dron, además, puede ser contrastado, puede ser, digamos,
abatido por las fuerzas locales si lo identifican. Por eso es tan importante la, ¿cómo se dice?, coordinación dron-satélite. El tema del caso este 2 que hago referencia, la situación, pues, o el tema en Libia, pues, se demostró una serie de docenas de ataques a la prensa y 49 periodistas fueron detenidos y asaltados. Y a mayor abundamiento, recuerdo ahora la minoría tamil de Sri Lanka. Cuando se interrogó, creo, uno de los dirigentes en un caso ante la International Criminal Court, la Corte Criminal Internacional, que dijo: no, no, si nosotros estamos construyendo hospitales, esta imagen que tienen ustedes es falsa. No, la imagen captada por satélite demostró que lo que eran camiones realizando unas obras y construyendo una supuesta autopista eran helicópteros bombardeando un hospital con niños refugiados. Entonces, en el año 2012 yo ya publiqué un artículo en el Zeitschrift für Luft- und Raumrecht, que es la revista de derecho aéreo y espacial alemán, donde ya hacía referencia al uso de la imagen satelital como prueba en estos tribunales, en el tribunal, pues, International Criminal Court, para la defensa de los derechos humanos, de la Carta de Naciones Unidas y tantas normativas aplicables. Casos en los que ha sido aceptado o se está estudiando. El caso de Libia, Arab y Amarilla, allí se aceptó, que es el que he hecho referencia antes. Bemba Trial ha sido absuelto por la información que tengo, pero sí se aceptó en el procedimiento. Luego, en el caso del fiscal contra Francis Kimini Mataura, esto es del año 2011 también, hay unas medidas preliminares, ¿de acuerdo?, y un pronunciamiento respecto a la imagen satelital con emisión a nivel de prueba. Voy rápido. Y el tema del caso contra Bosco Ntaganda, donde el párrafo 35 de lo que es el pliego de actuaciones hace referencia a la admisión de la imagen satelital. ¿Cómo vais de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos. 5 minutos, vale. Entonces, un proyecto muy interesante, el Satellite Sentinel Project. ¿Conocéis a George Clooney? Han puesto un montón de dinero junto con Digital Globe para financiar, como se ha hablado anteriormente, del coste que tiene una imagen satelital, que podemos hablar de 3.000 euros tranquilamente por imagen, con esta resolución. George Clooney, como activista, ha puesto un montón de dinero para, junto con y con colaboración a otras empresas como Digital Globe, la empresa satelital americana, UNITAR, que es la agencia de Naciones Unidas destinadas al satélite, UNOTSAT, el Harvard Humanitarian Initiative y Trellion, para la obtención de imágenes que puedan ser admitidas como prueba en procedimientos contra los crímenes cometidos contra la humanidad. En este caso, esta aportación privada ayuda a esta coordinación con la Fiscalía para poder pues proteger a las víctimas de todas aquellas atrocidades cometidas. El tema es el arresto físico, cómo vamos hasta allí para acoger a la persona que tiene que ser juzgada. Esto es otro tema. Quizás con un dron también se podría hacer. Ya veremos en todo caso. Entonces, cosas que me queden por tratar, pues básicamente yo creo que eso es todo. Sobre todo, la importancia del counteract, es decir, tenemos una prueba tecnológica, muy bien, tenemos un medio tecnológico que nos permite captar una imagen, captar una información, unos datos, pero también saldrá otro medio tecnológico que, falseando la información obtenida, podremos contrarrestarla. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Un criterio uniformador, un criterio a nivel homogéneo que armonice los criterios de captación de imágenes y captación de datos. Esto en primer lugar, a nivel internacional, para que no haya posibilidad de impugnar este tipo de pruebas captadas, por un lado. Por otro, cuantos más países signatarios tengamos, mejor, porque tenemos 194 países, hasta donde yo sé, reconocidos por las Naciones Unidas. Entonces, aparte de este criterio unánime de obtención de pruebas, también tenemos que tener un protocolo de inadmisión de pruebas y saber hasta dónde están falseadas. Por lo tanto, nos hemos de ir a los principios de remote sensing para saber cómo se crea la prueba y, por lo tanto, si se ha alterado o no se ha alterado. Muchas gracias.